Empieza el doctor. Prueba, prueba. Doctor, doctor, no. Uy, te mostré y te sisa. No había ahorita. No digo ahorita ya, adentro. Entre de cucharitas. Activado. Ahí sí nos pueden oír. Ya listo. Por favor, apaguen los micrófonos para que la clase vaya bien, por favor. Ya. Pues, ya, déjenles un poquito. Ajá. Sí, despedirse un ratito. Sí, estamos bien. Sí, ya está grabando. Okay. Sí, ya estamos grabando. Ok, por favor, se les ruega que apaguen sus micrófonos para poder no tener interferencia en la clase. Al final o por medio del chat pondrán sus... Dentro de la gestación con el capítulo B que consta en el alzo. Es así que la presencia del feto complica muchos problemas médicos ya preexistentes en la madre que pueden desarrollarse durante la gestación. Es por eso que tenemos, se fue la pantalla, pone, las interacciones es crucial para optimizar los resultados de los tratamientos. La madre siempre va a ser una prioridad ante cualquier emergencia médica. Este capítulo se centra en cuatro complicaciones médicas potencialmente mortales. No le escuchan eso. Este capítulo se centra en cuatro complicaciones médicas potencialmente mortales, como los trastornos hipertensivos de la gestación, hígado graso del embarazo, cardiomiopatía, periparto y enfermedad tromboembólica. No se escucha, Pono. No sé. Está demasiado cerca. Ahí. Ya. Pues ahí sí. ¿Me escuchan ni ven? Ahí sí ya nos escuchan bien. Ya se escucha mejor, ¿verdad? Sí. Ya listo. Entonces la mayoría estamos escuchando bien. Por favor, ya cualquier duda le preguntan a la doctora por medio del chat para que no haya ningún inconveniente. Vamos a continuar con la clase. Bueno, vamos a tomar algunos datos importantes publicados en el último artículo de revisión de la ACOG que salió en enero del 2019 para estar más actualizados en este tema muy importante que son los trastornos hipertensivos de la gestación. Los trastornos hipertensivos constituyen una de las principales causas de muerte materna y perinatal a nivel mundial. Complica entre el 2 al 8% a nivel mundial. En América Latina y el Caribe representa casi el 26% de muertes maternas y en Estados Unidos han ido en un incremento de un 25%. Tenemos algunos datos de nuestro país. Según los datos de la OMS, además, aproximadamente 800 mujeres mueren cada día por esta causa. En Ecuador, a diciembre del 2017, se registraron 150 casos según la Gaceta de Muerte Materna, siendo los principales lugares donde se ha presentado, de acuerdo al sitio de residencia, en la ciudad de Guayaquil, San Borondón y Durán, con un 23.3%. Es por ello que se ha convertido, dentro de los objetivos del Ministerio, como un eje fundamental de las políticas de salud, y se ha establecido un plan nacional. El plan nacional es la idea es reducir la razón de mortalidad materna de un 44.6 a 36.2 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos hasta el año 2021,
Dentro de todos estos objetivos, el eje fundamental se ha regido y se fundamenta con algunas estrategias para disminuir la muerte materna que se han impartido a nivel del Ministerio de Salud Pública, el IES, y obviamente el órgano rector, que es el ministerio que rige a todos los centros de salud. Tenemos que estar conscientes que existen factores de riesgo para que los pacientes presenten preeclampsia a lo largo de su gestación. La ACO publica en enero del 2019, dentro de los factores de riesgo, la nuliparidad, gestaciones múltiples, es decir, gemelares, trillizos, si es que existió o no preeclampsia en sus embarazos previos, hipertensión crónica, diabetes gestacional, diabetes pregestacional, diabetes tipo 1 y 2, trombofilias, lupus eritematoso sistémico dentro de las colagenopatías, síndrome difosfolipídico. Si tiene la paciente un índice de masa corporal mayor a 30 al inicio de la gestación o antes de la gestación, la edad materna mayor de 35 años, patología renal, además si es que existe una técnica de reproducción asistida en estos embarazos, y aquí se ha aumentado uno de los factores de riesgo que antes en los artículos anteriores no se mencionaba, como la apnea obstructiva de sueño. Tenemos que estar claros en la definición de los criterios diagnósticos. Toda la bibliografía comparte que no existe preeclampsia leve, sino que existe preeclampsia con signos de severidad. De acuerdo a eso será todo el desarrollo de la patología y obviamente el tratamiento que tengamos que tomar y la conducta a seguir. Y de eso también dependerá las complicaciones y el pronóstico materno-fetal. Es por ello que tenemos que estar claros en esta definición y diagnóstico. Se habla que la preeclampsia es un trastorno asociado a la hipertensión de inicio reciente, que inicia a partir de la semana 20 de gestación. Esta puede estar asociada o no a proteinuria. Es por eso que ya no se... Para hablar además de preeclampsia, sí, nada más, solo tenemos que tener una presión arterial de 100, mayor o igual a 140/90 y puede o no tener proteinuria en toda gestación mayor a 20 semanas. Si es que no existe proteinuria, se pueden ver criterios de severidad. Puede haber un dolor en el cuadrante superior derecho o epigástrico. Esto se debe a la necrosis parenquimatosa periportal y focal. Cuando existe edema de las células hepáticas, distensión de la cápsula de Gleason o una combinación. La cefalea como criterio diagnóstico para la preeclampsia con signos de severidad no es confiable y no es específico, pero sí se lo toma como signo de severidad. Puede presentarse alteraciones como preeclampsia en embarazos de menos de 20 semanas en casos específicos y puntuales como la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico, urémico, en un embarazo molar, enfermedad trofoblástica, en una enfermedad renal previa. Dentro de la COG, los últimos criterios diagnósticos para preeclampsia nos dice que debe haber una presión mayor o igual de 140/90 tomada por dos ocasiones, con un intervalo de más o menos 15 minutos, nos dice, antes nos daban de horas, hoy 15 minutos. Además, se puede tener como un signo de severidad la presencia de una presión arterial mayor o igual a 160-110 milímetros de mercurio. La proteinuria puede ser positiva o es positiva cuando es mayor de 300 miligramos en una orina de 24 horas. Se habla también del índice proteinuria-creatinuria que debe ser mayor a 0.3 miligramos por decilitro. Si es que no existen proteinuria positiva y el trastorno hipertensivo o la patología cursa con presión alta y aparte tiene otros criterios como trombocitopenia, es decir, plaquetas menos de 100.000, es un signo de severidad. Si no es insuficiencia renal con una creatinina mayor a 1.1 o el doble de una creatinina sérica previa controlada en una enfermedad renal. Si es que existiera elevación de las enzimas hepáticas al doble de lo normal,
también se le considera como un signo de severidad. Cuando existe edema pulmonar o alteraciones visuales o de vasoespasmo. Existen criterios de severidad además. Como dijimos, una presión arterial sola de 160, mayor o igual de 160 a 110, ya es un criterio de severidad para la preeclampsia y de acuerdo al diagnóstico que demos, será el tratamiento impartido y las acciones a tomar. Trombocitopenia con plaquetas menos de 100.000, alteración en la creatinina sérica, insuficiencia renal, edema agudo de edema pulmonar y otras alteraciones visuales o de vasoespasmo. También tenemos otra entidad en la que tenemos que estar claros para poder dar un diagnóstico adecuado. La hipertensión gestacional, esta se reemplaza a lo que antes se llamaba hipertensión. Ahora se dice que la hipertensión gestacional es una El síndrome de GERD se cataloga como una complicación de la preeclampsia, pero solo en un porcentaje considerable de las gestaciones, porque además existe una entidad que se puede presentar síndrome de GERD sin presiones altas, y eso lo tenemos que tener claro. Es decir, que no es que no siempre puede presentar la paciente un síndrome de GERD acompañado de presión alta o de preeclampsia. Sí, solo con las que se mueve nada más. Puede existir un síndrome de GERD aislado. Para diagnosticar un síndrome de GERD lo hacemos mediante laboratorio, con cifras que no han variado en los últimos años. Hablamos de una deshidrogenasa láctica elevada, mayor de 600 unidades internacionales por litro, unas enzimas hepáticas elevadas al doble del límite superior, es decir, mayor a 70, y con plaquetas menores de 100.000. Esta generalmente es una afección que se presenta en el tercer trimestre, afectando un 30% de los casos, se expresa primero y progresa además en el posparto. Tomando en cuenta que un 15% de las pacientes, como les dijimos anteriormente, carecen de hipertensión o proteinuria, es decir, presentan un síndrome de GERD aislado. Es por ello que en algunos artículos ya le van a tomar y a catalogar el síndrome de GERD como una patología que no va siempre y no siempre debe cursar como con presiones altas, puede ir aislada, pero que el manejo será igual con sedación con sulfato de magnesio y obviamente la terminación del embarazo. Algo característico en el síndrome de GERD es un dolor en el cuadrante superior derecho o malestar generalizado en casi un 80% de los casos. Llegamos a una de las entidades más temidas dentro de los trastornos hipertensivos. ¿Sí? La eclampsia es cuando la paciente va a presentar convulsiones tónico-clónicas focales o multifocales de nueva aparición en ausencia de otras afecciones causantes como epilepsia, isquemia e infarto arterial cerebral, hemorragia intracraneal o por el uso de drogas. Las convulsiones pueden provocar una hipoxia materna, traumatismo y neumonía por aspiración. Las consecuencias a corto y largo plazo son deterioro de la memoria y función cognitiva, especialmente después de convulsiones recurrentes o hipertensión grave no corregida, lo mismo que puede conducir a edema o infarto citotóxico. Del 78 al 83% de los casos está precedida por signos premonitorios. Es por eso que si diagnosticamos una preeclampsia, estamos y debemos dar la medicación, el tratamiento, la sedación con sulfato de por favor, no se escucha nada. Las diapositivas. El video no se escucha nada y no se puede ni visualizar y tampoco se entiende porque se corta mucho el audio. Este,
Aquí el micrófono está activado. Es el problema del Wi-Fi de sus casas muchas veces. Tienen que desactivar todos los dispositivos que estén conectados a su red Wi-Fi. Ya se les dijo anteriormente, por favor. Y desactiven los micrófonos, por favor. Doctora, buenas noches. A los estudiantes que están que estamos desactivados los micrófonos, están molestando porque hay mucha bulla externa. Por favor, para que la doctora siga dando la clase. ¿Podrían poner, por favor, diapositivas? Porque no sé. La diapositiva está puesta, sino que a veces es por su conexión Wi-Fi que no le llega a usted, que no puede visualizar. La diapositiva está puesta. Digo, la clase está grabada y usted podrá verla, que las diapositivas estaban puestas en la plataforma. La doctora va a continuar con la clase. Tenemos las consecuencias a corto y largo plazo, puede ser deterioro de la memoria, función cognitiva, especialmente después de convulsiones recurrentes, o hipertensión grave no corregida que conduce a edema o infarto citotóxico. Del 78 al 83% de los casos está precedida por signos premonitorios, es donde debemos actuar el personal de salud. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta que si dentro de los signos de severidad de la preeclampsia está las cifras tensionales mayor o igual a 160-110, también tenemos que estar conscientes que no existe presión de convulsión, es decir, que no existe o no hay estudios que convaliden que digan que mientras más alta sea la presión, tenemos más convulsiones. Es por eso que existen otros síntomas o signos de gravedad, ¿no? Como la cefalea, la hiperreflexia. Entonces, tenemos que estar muy pendientes en la valoración de la paciente. Y no subestimar. Tenemos que tomar en cuenta que la paciente en estado gestacional tiende a disminuir sus cifras tensionales normales en un 10 a un 15%. Es decir, que si una paciente empezó el embarazo con cifras tensionales de 110-70, quizás 130-80, 130-90, que no cumpla con el parámetro de 140-90, puede presentar una convulsión si además tiene otra sintomatología. No existe presión de convulsión. Nosotros hemos visto y se presentan casos en pacientes con presiones de 140-90 y que han presentado eclampsia, mientras que pacientes con presiones de 160-110 no han convulsionado. El 20-38% no muestran signos clásicos de preeclampsia, es decir, hipertensión o proteinuria. Es una cifra muy importante que las diapositivas no se ven, pone. Que esto expresa la ACOG en su último artículo del 2019, ¿sí? En enero fue publicado y nos da una cifra importante, del 20 al 38% no muestran los signos clásicos de preeclampsia, hipertensión o proteinuria antes de un episodio de convulsión. La fisiopatología para la eclampsia es cuando existe isquemia uteroplacentaria crónica, hay aumento de las concentraciones circulantes de los factores antiangiogénicos y desequilibrios angiogénicos. Puede ser la mala adaptación inmune, la toxicidad de lipoproteínas de muy baja densidad, impresión genética, aumento de la apoptosis o necrosis del trofoblasto y una respuesta inflamatoria materna exagerada a los trofoblastos. Los cambios vasculares carecen de la hiperbolemia, interacción de varios agentes vasoactivos como la prostaciclina como un vasodilatador, el tromboxano A2 como un vasoconstrictor potente, el óxido nítrico, vasodilatador potente y las endotelinas, vasoconstrictores. Existe pérdida capilar y la disminución de la presión oncótica coloidal. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con el ingreso de líquidos a nuestro paciente que no se superará de los 80 ml hora o 2000 en 24 horas. Los cambios hematológicos, la trombocitopenia y la hemólisis pueden ocurrir y alcanzar niveles severos. La trombocitopenia es el resultado de un aumento de la activación de la agregación y consumo de plaquetas. Esto es la interpretación de los niveles de hematocrito, se puede ver hemólisis, ¿sí? Pero antes de eso se puede evidenciar hemoconcentración. Las altas concentraciones séricas de deshidrogenasa láctica, más de 600 unidades, pueden ser un signo evidente de hemólisis de lesión hepática.
Dentro de los cambios hepáticos, hablamos del aumento de los niveles séricos de la deshidrogenasa láctica en la preeclampsia, se debe a una disfunción hepática, derivada de tejidos isquémicos, necróticos o ambos. Y la hemólisis es la destrucción de glóbulos rojos, como lo sabemos. El aumento en la bilirrubina secundaria hemólisis significativa puede desarrollarse solo en etapas tardías de la enfermedad. Los cambios renales, las células endoteliales inflamadas y vacuoladas con fibrina, células mesangiales inflamadas con depósitos subendoteliales de proteínas reabsorbidas en el filtrado glomerular y los cilindros tubulares. La proteinuria en la preeclampsia no es selectiva, como resultado del aumento de la permeabilidad tubular a la mayoría de las proteínas de peso molecular de gran tamaño, como la albúmina, la globulina, transferrina y hemoglobina. Aquí un punto muy importante. Sí, existe la, cuando existen alteraciones dentro de la fisiopatología de la preeclampsia, existe un daño en los podocitos, lo que va a presentar una microalbuminuria en pacientes con trastornos hipertensivos. Además, existe disminución del calcio urinario. La oliguria es consecuencia del vaso intrarrenal, con una reducción aproximada del 25% del filtrado glomerular. La hiperuricemia, además del aumento de la producción, es el aumento de la reabsorción y la disminución de la excreción de ácido úrico en los túbulos renales proximales. Las consecuencias fetales, existe alteración del flujo sanguíneo uteroplacentario, secundario al fracaso de la transformación fisiológica de las arterias espirales o de las lesiones vasculares de la placenta. Existe isquemia uteroplacentaria crónica, donde incluyen lesiones vasculares placentarias. Restricción del crecimiento fetal, oligodramas, desprendimiento de la placenta y estado fetal no tranquilizador, demostrado en la vigilancia ante parto, son signos de complicación y de consecuencias fetales. Consideraciones clínicas y recomendaciones. Existen métodos de detección que sean útiles para identificar a las mujeres con riesgo de desarrollo de desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo. El estudio Doppler de la arteria uterina por sí solo tiene un bajo valor predictivo para el desarrollo de preeclampsia de inicio temprano y un valor aún menor para la preeclampsia de inicio tardío. Es por eso que se han identificado algunos factores angiogénicos como la tirosinquinasa, factor de crecimiento placentario y la endoglina soluble. Estos son los criterios de la ACO. Además, dentro de los criterios MEMS también se le coloca a la identificación de la inmunoglobulina tubular del embarazo. Además, les voy a compartir un estudio de la ISUOC que se publicó en junio del 2017. Este fue un artículo donde se realizó un tamizaje multicéntrico para preeclampsia por factores maternos y biomarcadores en la semana 11 a 13 de gestación, comparando con las guías del Instituto Interamericano de Salud y las recomendaciones de la ACO. En donde habla que tradicionalmente los factores clínicos se han usado para realizar un tamizaje en pacientes con su riesgo de desarrollo para desarrollar preeclampsia. Recientemente la Fundación de Medicina Fetal, la FMF, ha desarrollado una herramienta de tamizaje utilizando factores de riesgo maternos con hallazgos ecosonográficos como el índice de pulsatilidad y la arteria uterina, pero hay un poco en los marcadores bioquímicos como la proteína A plasmática asociada al embarazo, APA, y factor de crecimiento placentario para identificar así las pacientes con riesgo de desarrollar preeclampsia. Los autores en este artículo y en este estudio que hicieron comparan la precisión de los factores clínicos maternos por sí solos, como lo recomiendan las guías del NICE y del ACO, con el algoritmo de la Fundación de Medicina Materno-Fetal para ver cuál método tiene un valor predictivo positivo superior para predecir si una o cual paciente va a desarrollar preeclampsia. El objetivo de este estudio era examinar el desempeño de las diferentes herramientas de tamizaje, las guías NICE y guías ACO y el algoritmo de la Fundación Materno-Fetal para predecir el riesgo de preeclampsia. Dentro de la recolección de datos en el método, los factores maternos fueron tomados en la visita inicial, obviamente, y se mandaron a hacer los exámenes para identificar APA y los métodos
Diagnósticos que pide la ACO como predictores para preeclampsia, la proteína plasmática y el factor de crecimiento placental. Además, fueron medidas para determinar el riesgo de preeclampsia utilizando las guías NICE y guías ACO y el algoritmo de la Fundación de Medicina Fetal. Los resultados, la medida de resultados fue el diagnóstico de preeclampsia como la definida por la Sociedad Internacional para el Estudio de Hipertensión en el Embarazo. El análisis de subgrupo fue completado evaluando las tasas de partos con preeclampsia en pacientes que tuvieron una gestación menor de 32 semanas, el otro grupo menor de 37 y el grupo final, o el tercero, con unas mayor o igual a 37 semanas de gestación. Salga. El análisis estadístico se realizó, se utilizó un análisis de datos en un paquete software para realizar las estadísticas de esta investigación. Dentro de los resultados de las características basales fueron un estudio de 8.775 mujeres fueron incluidas en el estudio. 239, es decir, un 2.7% desarrollaron preeclampsia en total, dividido el 17 pacientes, es decir, el 0.2%, desarrolló preeclampsia menor a las 32 semanas. El 59 pacientes, que es el 0.7%, menos de 37 semanas. Y 180 pacientes desarrollaron preeclampsia, convirtiéndose en el 2.1% en una gestacional mayor o igual a 37 semanas. Entonces, el resultado primario de este estudio es que la tasa de detección a un 10% de tasa de falso positivo con por algoritmo de Fundación Materno Fetal y un 34% por guías de NAI. Dentro de la discusión, el desempeño del algoritmo de la Fundación Materno Fetal, utilizando una combinación de factores maternos, como la proteína A, el factor de crecimiento placentario, tiene una tasa de detección mayor de preeclampsia comparada con los métodos sugeridos solo por NICE y ACO. Es decir, que es mucho mejor asociar el criterio ecográfico con la valoración de la arteria uterina en el primer trimestre entre la semana 11 y 13, más los criterios clínicos de laboratorio que fundamentan NICE y ACO, la proteína A y el factor de crecimiento placentario. La limitación del estudio es que la baja incidencia, bueno, en esta población existieron un intervalo de confianza amplios, ya que este estudio se realizó en países de Europa. Dentro de las conclusiones a este estudio, nos dice que el uso del algoritmo de la Fundación Materno Fetal resultó en una tasa mayor de detección de pacientes con riesgo de preeclampsia comparada con solo las guías actuales de NICE y ACO. Es decir, que es mucho más confiable intentar predecir pacientes que van a presentar preeclampsia sumando criterios ecográficos más los criterios de laboratorio. Las futuras perspectivas dicen que existe la necesidad de identificar un examen de tamizaje más sensible para determinar cuáles pacientes están en riesgo de preeclampsia, especialmente a término, de manera que las terapias preventivas puedan comenzarse en el embarazo temprano. Obviamente esa es la idea, tomando en cuenta que es la patología que cobra más vidas, tiene más relación con la muerte materna en nuestro país, ocupando la primera cifra de muerte materna por trastornos hipertensivos y a nivel mundial ocupando el segundo lugar luego de hemorragias obstétricas. Estamos seguros que si es que tuviéramos un examen de tamizaje lo más sensible y específico posible, tendríamos un avance inmenso en nuestra en nuestras políticas de salud pública. Mientras eso se logra, lo único que nos queda es hacer un estudio
adecuado de nuestras pacientes en los controles cuando asisten a nuestros sitios de salud para poder identificar de manera adecuada los factores de riesgo, ya sean mayores y menores, para poder dar una terapia de prevención de preeclampsia, obviamente con los controles adecuados y con medicamentos como la aspirina y el calcio que vamos a hablar posteriormente. Dentro de los puntos de discusión hay algunas preguntas que se les pasará al final para una tarea. Después de recibir el artículo, además se les hará llegar el artículo completo de Naisuo que le participamos y que presentamos solo un resumen. Dentro de los puntos de discusión, ustedes tendrán que contestar por qué las evaluaciones de riesgos convencionales, como recomienda la ACOGONAIS, tienen un rendimiento inferior. Porque el algoritmo de la Fundación Materno-Fetal tiene mejor desempeño para preeclampsia de aparición temprana comparada con la preeclampsia de término. Son el doble de la arteriouterina más la proteína A del embarazo y el factor de crecimiento placentario y la presión arterial, marcadores de desarrollo placentario o estatus cardiovascular materno. ¿Y por qué todos los modelos de predicción son igualmente pobres o buenos para la preeclampsia de término? ¿Qué evaluación de riesgo se utiliza en cada una de sus áreas de salud si no tienen hospitales o subcentros? ¿Y qué algoritmo se usaría para decidir una profilaxis con aspirina según su criterio? Esta es la tarea que se les pasará hasta al final de la clase para que puedan contestar. ¿Existen estrategias de prevención para reducir el riesgo de trastornos hipertensivos en el embarazo? Un desequilibrio en el metabolismo de la prostaciclina y el tromboxano A2 están involucrados en la patogenia de la preeclampsia, lo que llevó a los estudios iniciales de aspirina para la prevención de preeclampsia, debido a su inhibición preferencial del tromboxano A2 en dosis más baja. Es por eso que la aspirina en dosis bajas en mujeres con alto riesgo de preeclampsia se asoció con una menor incidencia de preeclampsia prematura. Sin embargo, no hubo diferencias en las tasas de preeclampsia a término entre estos grupos de estudios. Pero si tomamos en cuenta que la preeclampsia, mientras más temprana se presente, más severa es y las complicaciones materno-fetales son mucho más graves, entonces yo creo que con estas aseveraciones que hace la ACOG del uso de aspirina, ganamos un buen punto a favor de los mejores cuidados de salud. Se ha sugerido el uso además de metformina para la prevención de preeclampsia porque realizaron unos estudios entre pacientes diabéticas que obviamente tienen un criterio mayor para desarrollar trastornos hipertensivos versus las no diabéticas, es decir, que no han recibido metformina en uso, y se vio una incidencia mucho más baja en las que recibieron. Obviamente no son resultados estadísticamente significativos porque no incluía a toda la población, sino que se ha sesgado con pacientes que han recibido esta medicación. Podemos tener un cuadro que igual está en el artículo del ACO y que se les pasará a ustedes dentro de los materiales de estudio acerca de los factores de riesgo y lo que recomienda el uso de las dosis de insulina. Es decir, que cuando existe un factor de riesgo mayor, esa paciente es candidata a recibir aspirina. Cuando presente dos criterios menores. Dentro de los criterios mayor, historia de preeclampsia, los embarazos anteriores, gestación múltiple, hipertensión crónica, diabetes tipo 1 o 2, insuficiencia o patología renal, patologías autoinmunes de tipo lupus eritematoso sistémico. No sabes cómo esperar. ¿Sabes que lo veía? ¿En qué diapositiva sacaste, doctora? ¿Se acuerda? Entonces con Pepito, es rico. Ay, Dios mío, por el mensaje. Bórrame un tino. Ya apague eso. No. Atrás. Atrás. Yo. No, adelante. Ya, aquí. Tenemos que identificar los factores de riesgo mayores. Si existe un factor de riesgo alto, se debe dar ya la terapia de prevención con el uso de aspirina, o si presenta dos criterios menores, también está indicado el uso de aspirina según el criterio de la ACOG y lo propio en nuestras guías de práctica clínica.
Dentro de los criterios mayores, ya les dijimos, una historia de preeclampsia en embarazos anteriores, un embarazo o gestación múltiple, hipertensión crónica, diabetes tipo 1 o 2, patología renal, patologías autoinmunes de tipo lupus eritematoso sistémico o síndrome antifosfolipídico. Si existe un criterio mayor, está indicada ya la terapia con aspirina para prevenir preeclampsia o con dos criterios o factores de riesgo moderado, que puede ser la nula hiperidad, la obesidad en pacientes que empiezan su embarazo con un índice de masa corporal mayor a 30, historia familiar de preeclampsia, madre o hermana, factores socioeconómicos, edad mayor de 35 años, edad de 35 años, historia de factores de riesgo con periodos intergenésicos mayor a 10 años de su embarazo anterior o complicaciones en los embarazos anteriores. Uno de los principales criterios de discusión es cuándo terminar el embarazo y se habla también del tratamiento expectante. Obviamente tenemos que tener una evaluación inicial adecuada con el examen físico, los signos vitales, la valoración del score mamar y también vamos a tomar en cuenta los paraclínicos, exámenes de laboratorio y las pruebas de bienestar fetal. De acuerdo a esto, la decisión de terminar el embarazo debe basarse en los riesgos maternos y fetales. Los riesgos asociados con el manejo expectante en hipertensión severa, eclampsia, síndrome de HELLP, podemos tener también desprendimiento de placenta, restricción de crecimiento intrauterino y muerte fetal. Es por eso que se habla que la hipertensión gestacional y preeclampsia sin signos de severidad después de la semana 36 de gestación se asignaron al manejo expectante o incluso ya cuando existe, llega la semana 37, la inducción del trabajo de parto. La hipertensión gestacional sin características graves, una progresión entre 1 y 3 semanas, mientras que en mujeres con preeclampsia sin características graves, la progresión a preeclampsia grave puede ocurrir en cuestión de días. Es por eso que el manejo expectante lo debemos realizar muy cuidadosamente en nuestros hospitales de segundo o tercer nivel de acuerdo a la patología de la paciente. Obviamente tenemos que cumplir con criterios que nos van a permitir tener un manejo expectante según la última revisión. Es así que existen condiciones para tener un manejo expectante. Es decir, que si es que la paciente no presenta presiones mayor o igual a 160-110, no existen cefaleas refractarias al tratamiento, si tiene epigastalgia, son pacientes que no podemos tener manejo expectante con este tipo de pacientes, ¿no? Si tiene una presión de 160-110, ya dijimos inicialmente que es un criterio de severidad. Obviamente, sí, la paciente recibirá ahí medicamento antihipertensivo, pero es un criterio de severidad. Tenemos que tomar en cuenta que la preeclampsia no va a mejorar. El único tratamiento definitivo para la preeclampsia es terminación del embarazo. Sale el bebé, sale la placenta y las complicaciones van a disminuir inminentemente. Es por eso que si es que existen presiones de 160-110, no podemos mantener un manejo expectante. Si es que persiste la cefalea refractaria con tratamiento, no podemos. Si hay epigastalgia, si hay alteraciones visuales, si hay obviamente un síndrome de HELLP, si hay eclampsia, si hay edema pulmonar, no, si es que presenta sangrados como desprendimiento placentario, esas son indicaciones para no mantener conducta expectante, sino ya la terminación inmediata del embarazo. También existen criterios fetales, si es que existe un monitoreo o no tranquilizador del feto que presente alteraciones, son categoría 2 o 3, es indicación de terminación del embarazo porque el riesgo de muerte fetal es inminente, o cuando existe una muerte fetal hay que terminar el embarazo. Fetos con anomalías congénitas o muy prematuros también, lejos del término, o cuando hay persistencia o inversión de la onda diastólica también, obviamente si es que presenta síndrome de HELLP la madre, que son ya complicaciones, la indicación es la terminación inmediata del embarazo.
La ACOG, obviamente, es desarrollada del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, en donde existe todavía, y ellos sí se pueden dar el lujo, porque no es nuestra realidad local, de realizar manejo ambulatorio versus el hospitalario, y por eso lo menciono. Ambulatorio, ellos hablan que pueden tenerlo cuando existen casos de hipertensión gestacional y preeclampsia sin signos de severidad, pero volvemos a la misma duda o pregunta. La preeclampsia no se puede diagnosticar, no puede ser una preeclampsia leve. Sí, la preeclampsia es una patología que va en progreso siempre, y en eso todos los artículos que se ha leído de las clínicas de Barcelona, artículos americanos, del Junior College, de todos, llegan al mismo punto, que la preeclampsia va a seguir un curso de progresión y de complicación. ¿Sí? Quizá en el momento que se le diagnostique inicialmente podemos hablar de una preeclampsia sin signos de severidad, pero que en ese momento no presente signos de severidad, no podremos diagnosticarla de ese tipo, porque sabemos que a medida que pasa el tiempo va a complicarse. Es por eso que incluso los exámenes de laboratorio se realizan con una periodicidad de entre 6 a 12 horas de acuerdo al estado de la paciente. El manejo ambulatorio de hipertensión gestacional, si es que usa antihipertensivo oral y está controlado, puede ser una medida para nosotros controlar este tipo de pacientes. Obviamente aquí nos señalan que la hospitalización se realizará en preeclampsia con signos de severidad, pero nosotros en nuestra realidad local tenemos que valorar con qué puntuación de score mamá está según nuestras guías. Si es que nuestra paciente tiene presiones de 140-90, ya tiene un score alterado, y tenemos que saber que si es que el score marca una puntuación mayor de 1, nuestra guía del Ministerio de Salud Pública, que es nuestro órgano rector de salud, nos indica que esa paciente ya debemos realizar exámenes de laboratorio y pruebas de bienestar fetal, esperando y revalorando en 4 horas. Entonces, difícilmente podremos hacer un manejo ambulatorio de pacientes con preeclampsia. Sin embargo, si tiene una hipertensión gestacional, está controlada, tiene su medicamento antihipertensivo, sus controles de laboratorios están dentro de parámetros normales, existen signos de bienestar fetal, se puede esperar hasta que llegue al término. Obviamente, tomando todas las medidas y explicando siempre a nuestro paciente los signos de alarma. Habla aquí también en este artículo que la hospitalización, obviamente, en preeclampsia con signos de severidad, y eso ya lo sabemos. Todas las pacientes tienen que estar debidamente hospitalizadas. Si es que estamos en unidades de nivel 1, tenemos que transferir a la paciente porque es una patología que probablemente vaya a terminar, en las próximas horas se terminará el embarazo, y de acuerdo a la edad gestacional necesitaremos el manejo conjunto con terapia intensiva, con anestesio, con neonatología, con servicios de cuidados intensivos neonatales. Entonces, esa paciente tiene que estar en un hospital de segundo o tercer nivel de acuerdo a la severidad de su caso. La hipertensión gestacional o preeclampsia sin características graves, se recomienda aquí el tratamiento expectante incluso hasta la semana 37, y ahí es indicativo terminar el embarazo. La evaluación semanal del recuento de plaquetas, creatina sérica y niveles de enzimas hepáticas es el control que vamos a realizar a estas pacientes, y la ecografía para determinar el crecimiento fetal cada 3 o 4 semanas de gestación, y la evaluación del volumen de líquido amniótico al menos una vez por semana dentro de del cuidado o del seguimiento de bienestar fetal. El manejo intraparto en una paciente preeclámptica, el objetivo principal es la prevención de las convulsiones, es decir, prevenir que nuestra paciente desarrolle o desencadene una eclampsia. Además, controlar la hipertensión si es que presenta cifras mayores o iguales a 160-110, donde está indicado el uso de antihipertensivos orales si es que tenemos una paciente clínicamente estable con una vía oral habilitada, o antihipertensivos intravenosos como la hidralazina si es que nuestra paciente está inestable y no podemos darle medicación vía oral. El tratamiento dentro de los cuidados de primera línea está la administración de sulfato de magnesio, que actuará como un sedante para evitar que la paciente presente convulsiones.
se nombraba también en este artículo, las benzodiazepinas y fenitoína, se justifican solo en el contexto del tratamiento antiepiléptico cuando el sulfato de magnesio esté contraindicado o no esté disponible. Está contraindicado en casos de miastemia graves, hipocalcemia, insuficiencia renal moderada grave, isquemia cardíaca, un bloqueo cardíaco o miocarditis. Podemos usar fenitoína, que es un medicamento de segunda línea para la prevención de convulsiones. La dosis inicial ideal de sulfato de magnesio, incluso en rango terapéutico, está de 4.8 a 9.6 miligramos, es decir, de 4 a 8 mil equivalentes por litro, si es que realizamos magnesemia en nuestro hospital. Para el uso de, para el tratamiento de preeclampsia, la sedación se realizará con 4 gramos de sulfato de magnesio, es decir, 20 miligramos de sulfato de magnesio diluido en 80 ml de solución salina. Eso se administra en bomba de infusión en 20 minutos y esa es la dosis de impregnación para preeclampsia. Y la dosis de mantenimiento se administra 450 ml de solución salina más 50 ml de sulfato de magnesio y vamos a pasar a una bomba de infusión a 50 ml hora. Estaríamos administrando un gramo hora de sulfato de magnesio en el tratamiento de preeclampsia. No es así, en el tratamiento de eclampsia, la dosis de impregnación subirá a 6 gramos y la dosis de mantenimiento a 2 gramos. Los niveles constantes de magnesio se alcanzan más lentamente durante el periodo antes del parto que el periodo posterior al parto. A mayor volumen de distribución y un índice de masa corporal más alto también afecta la dosis y duración. Para las mujeres que requieren un parto por cesárea, antes del inicio del trabajo de parto, la infusión debería comenzar idealmente antes de la cirugía y continuar durante la cirugía, así como durante las 24 horas posteriores a la terminación del embarazo. La inyección intramuscular, esto es una alternativa que nos da si es que existen o si se diagnostica preeclampsia en los centros de nivel 1 donde no tienen una bomba de infusión, donde que no pueden canalizar una vía. Lo ideal sería, se puede utilizar el sulfato de magnesio por vía intramuscular, inicialmente con 10 gramos, con una dosis de carga de 5 gramos en cada día. Hasta eso ya se puede transferir a nuestra paciente, estoy hablando de nuestra realidad local. Tenemos que saber que las concentraciones no tóxicas de sulfato de magnesio y concentraciones terapéuticas es cuando se habla de 5 a 9 miligramos sobre decilitro. En valores mayores o 4 a 7 mil equivalentes, que es lo mismo. En valores mayores a 7 mil equivalentes ya vamos a tener una ausencia del reflejo osteotendinoso. Cuando tenemos una concentración mayor a 10 mil equivalentes, hay una parálisis respiratoria y con valores mayores a 25 mil equivalentes por litro del uso de sulfato de magnesio podemos tener una parada cardíaca. Entonces, es muy importante dentro de los controles en las pacientes que están recibiendo esta medicación, que tenemos que tener colocado obviamente una sonda Foley para controlar la diuresis horaria y los signos vitales se tomarán en una paciente preeclámptica cada 30 minutos y en una paciente eclámptica cada 15 minutos, que eso es lo que dicen las guías de práctica clínica. Dentro del tratamiento hipertensivo, los objetivos del tratamiento de la hipertensión grave son prevenir la insuficiencia cardíaca congestiva, la isquemia miocárdica, la insuficiencia o insuficiencia renal, el accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Tensiones arteriales sistólicas mayor a 160 y diastólica mayor a 110 o ambos agentes antihipertensivos, deben administrarse la medicación antihipertensiva en los primeros 30 a 60 minutos. Dentro del uso de antihipertensivos, la ACOG recomienda en este orden la betalol, hidralazina, nifedipino. La betalol, que no, lastimosamente no tenemos en nuestro país, hidralazina sí tenemos y nifedipina también. En nuestras guías de práctica clínica le ponen de primera línea el uso de nifedipino, siempre y cuando obviamente nuestra paciente esté clínicamente estable con una vía aérea que nos permita dar medicación vía oral, y de segunda línea la hidralazina. A dosis nifedipino de 10 a 20 miligramos vía oral, se puede repetir cada 20 minutos de acuerdo a la necesidad. Y luego dar dosis espaciadas
cada 4 o 6 horas con una dosis máxima de 180 miligramos en el día del uso de nifedipino. Esto ha cambiado porque hasta hace poco en las otras revisiones clínicas se hablaba de una dosis máxima de 120 miligramos de nifedipino, pero en la última revisión de la COG nos habla que podemos dar hasta 180 miligramos. Se habla también de hidralazina como segunda línea en nuestra guía de práctica clínica. Podemos usar hidralazina, le ponen dentro de segunda línea porque se ha visto más efectos adversos de tipo hipotensión brusca materna, desprendimiento placentario y obviamente alteración en el bienestar fetal. Y se habla de una dosis de 5 miligramos intravenoso o intramuscular cada 5 o 10 minutos. Se espera un máximo de 20 minutos a 40 para volver a tomar la presión. Si es que no baja a cifras que nosotros deseamos, obviamente podemos usar una segunda dosis, teniendo una dosis máxima de 20 miligramos en 24 horas. El monitoreo de la progresión de la enfermedad se debería incluir el control de la presión arterial y los síntomas durante el trabajo de parto, parto y puerperio. La terapia de sulfato de magnesio debe iniciarse si hay progresión, obviamente, a preeclampsia. Es muy importante tener en cuenta cuando vamos a usar anestesia, porque si es verdad que en la vía de terminación del embarazo siempre se preferirá por vía baja, es decir, parto normal, pero de acuerdo a la realidad de cada paciente o el escenario que se nos presente. Si es que las condiciones obstétricas y la estabilidad hemodinámica de la madre nos lo permiten, sería ideal que se realice un parto vaginal por menos complicaciones, por menos sangrados. Pero si es que la indicación es terminar por vía alta, tenemos que tener en cuenta también el tipo de anestesia que puede recibir la paciente. Puede ser raquídea versus general, de acuerdo al recuento plaquetario. Antes se hablaba de que no se podía dar anestesia raquídea con valores inferiores a 50.000 plaquetas. Ahora nos hablan de recuento plaquetario de 70.000 plaquetas. Entonces, el sulfato de magnesio tiene importantes implicaciones anestésicas porque prolonga la duración de los relajantes musculares no despolarizantes. Sin embargo, las mujeres con preeclampsia que requieren un parto por cesárea deben continuar con la infusión de sulfato de magnesio durante el parto y, como dijimos inicialmente, hasta 24 horas posparto. La hipertensión posparto y cefalea posparto, algunos medicamentos y sustancias comunes que se usan en el periodo posparto pueden agravar la hipertensión y a través de tres mecanismos principales como la retención de volumen, activación simpático-mimética y vasoconstricción directa. Los AMs disminuyen la prostaglandina, lo que conduce a la falta de vasodilatación y el aumento de retención de sodio, y en general los datos respaldan el uso seguro de los AMs en pacientes posparto con problemas de presión arterial. ¿Cuál es el tratamiento óptimo para la eclampsia? Las medidas básicas de apoyo, como pedir ayuda, si es que estamos en un centro de nivel de baja complejidad, siempre será valorado por el médico o el profesional más experimentado dentro del sitio donde se presente la emergencia, porque es considerada como una emergencia obstétrica, es decir, que se debe actuar dentro de la primera hora. Se darán las medidas básicas de apoyo, prevenir lesiones maternas, colocar en posición del cúbito lateral, prevenir aspiraciones, administrar oxígeno y controlar los signos vitales, incluido la saturación de oxígeno. En algún artículo de la sociedad. Anteriormente, para eclampsia se debe colocar 6 gramos de impregnación y 2 gramos de mantenimiento oral. Dentro de la eclampsia, la paciente vuelve a convulsionar, se puede colocar 2 gramos más de sulfato de magnesio con una dosis máxima de impregnación de 8 gramos.
Y luego las dosis de mantenimiento serán de 2 a 3 gramos de acuerdo a la severidad de del cuadro que presente nuestra paciente. Durante las crisis eclámpticas generalmente hay desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal prolongada. Incluso puede existir bradicardia y en ocasiones un aumento de la contractilidad uterina. Hay que estabilizar hemodinámicamente a nuestra paciente y se debe terminar el embarazo de manera inmediata. ¿Cuál es el manejo de las complicaciones agudas para la preeclampsia congénita? Evitar el deterioro progresivo repentino, la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos neonatales y obstétricos, personal con experiencia especial. Se ha planteado la hipótesis de que los efectos antiinflamatorios e inmunosupresores de los corticoides pueden modificar algunas de las características proinflamatorias. Las pruebas de laboratorio, al menos en intervalos de 12 horas, recomienda, y los niveles, se ha visto también que los niveles de aspartato aminotransferasa superiores a 2000 o de deshidrogenasa láctica con valores mayores a 3000 sugieren un aumento en riesgo elevado de mortalidad materna. Un fenómeno de rebote en el recuento plaquetario sigue llegando a valores incluso de 400.000, 870.000, según el último estudio de la ACO. Consideraciones y recomendaciones. Las mujeres con cualquiera de los factores de alto riesgo para preeclampsia, es decir, un embarazo previo con preeclampsia, gestación multifetal, es decir, múltiples, enfermedad renal, enfermedad autoinmune, diabetes mellitus 1 o 2, hipertensión crónica, y aquellas con más de uno de los factores de riesgo moderado, que puede ser primer embarazo, o sea, primíparas, edad materna de 35 años o más, un índice de masa corporal de más de 30, antecedentes familiares de preeclampsia, características sociodemográficas y factores de antecedentes personales, deben recibir aspirina según la última recomendación en una dosis de 81 miligramos al día, tomando en cuenta que esta es la aspirina americana, la que tenemos aquí es de 100 miligramos. En el 2017 se publicó una discusión del uso de aspirina en dosis más altas cuando existe un riesgo más elevado, con dosis de 150 miligramos, pero finalmente no se vio una evidencia estadísticamente significativa, por lo que la ACOG mantiene la indicación de una dosis baja de 81 miligramos al día para profilaxis de preeclampsia, la misma que se inicia entre la semana 12 y la 28 de gestación, optimadamente antes de la 16, y que se continúe este parto. En mujeres con hipertensión gestacional o preeclampsia sin características graves o más allá de las 7 semanas de gestación, se recomienda el parto en lugar del manejo expectante, como ya dijimos anteriormente. ¿Quién hizo esto? Llegar a la semana 37 consideraríamos un logro, porque estaríamos hablando de un producto a término y obviamente las complicaciones neonatales serán inferiores. Pero está indicado ya terminar el embarazo, no mantener conducta expectante cuando ya se llega a la semana 37. El sulfato de magnesio debe usarse para la prevención y el tratamiento de las convulsiones en mujeres con hipertensión gestacional, preeclampsia con signos de severidad o sin signos de severidad y en la eclampsia. Los medicamentos antiinflamatorios, nesteroides, los AINEs, deben continuar siendo utilizados preferentemente sobre los analgésicos opioides. Los pacientes posparto, el sulfato de magnesio para la profilaxis de convulsiones para la preeclampsia no mostró diferencia significativa en la presión arterial, es decir, que no está contraindicado el uso con los demás, con otros medicamentos antihipertensivos, ya que el sulfato de magnesio no se usa o no es un medicamento que actúe como antihipertensivo, sino es un sedante que que colocamos para prevenir el riesgo de o el tratamiento de las compulsiones propias en el caso de eclampsia. Muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, por favor, es importante que apaguen los micrófonos, porque si no la transmisión no es la más adecuada. A ver, tenemos, déjenme ver. A ver, tenemos una pregunta de uno de los estudiantes, y dice: una paciente con embarazo a término, con tensión arterial de 140-90, proteinuria 1 cruz y leve cefalea que se encuentra con sulfato de magnesio, ¿se realiza parto o cesárea teniendo en cuenta que el único signo es leve cefalea?
Si tenemos una paciente con presión de 140-90, proteinuria, si sea una cruz, es una proteinuria positiva, obviamente tenemos una preeclampsia. La paciente está colocada al sulfato de magnesio y presenta cefalea. La cefalea no podemos catalogar como leve, moderada o severa. Si presenta cefalea es un signo de severidad. La vía de terminación del embarazo, tomando en cuenta que es a término, se decidirá de acuerdo a la condición obstétrica. Es decir, si la paciente tiene los exámenes de laboratorio dentro de parámetros normales y es una paciente multípara que tiene un bicho más de 7, que podemos colocar una conducción o que podemos colocar una inducción de labor de parto con misoprostol, si tiene un bicho desfavorable, si tiene las condiciones para parto normal, lo ideal sería un parto normal e ir controlando durante la labor de parto cómo se va comportando. Sí, porque no es una paciente clínicamente inestable en ese momento. No es indicación de realizar cesárea. Hemos dicho desde el inicio de la conferencia que la vía de terminación de elección, lo dicen, por disminución de riesgo y todo, es la vía baja por parto vaginal. Pero obviamente cada escenario de paciente es diferente. La condición obstétrica, si el bebé está encefálico, si la paciente ya está con labor de parto, si es que la paciente tiene una pelvis adecuada para el parto normal. Se puede intentar siempre y cuando la paciente no se altere hemodinámicamente su bienestar. Controlando bienestar materno y fetal, se puede indicar, de acuerdo a la escala de Bishop, una inducción de labor de parto con la utilización de misoprostol o una conducción, si estuviera con un Bishop favorable, con el uso de oxitocina. ¿Alguna otra pregunta que tenga? ¿Alguna otra pregunta? Porque esta nos llegó por el chat. No sé si tienen otras preguntas. Bueno, hemos tenido también interferencia porque existen estudiantes que lastimosamente tienen los micrófonos encendidos y de hecho es molestoso incluso para nosotros dar la clase porque escuchamos toda la conversación. Doctora, una pregunta. ¿Sí nos podría tal vez repetir sobre la dosis de la nifedipina y la hidralazina, cuáles han cambiado? Porque eso no se escuchó muy bien. Ya, les vamos a pasar el cuadro, que ese es el último de la ACOG, obviamente. Es casi lo mismo que tenemos en la guía de práctica clínica del 2016, ¿sí? La hidralazina, como primera línea, es nifedipino. Dosis de 10 a 20, se puede repetir cada 20 minutos, ¿sí? Y se puede dar una dosis máxima de 180 en 24 horas, porque luego vamos a dar con una periodicidad de cada 6 o cada 8 horas, dejándole una terapia antihipertensiva instalada. Mientras que si usamos hidralazina, es decir, que tenemos que justificar todas las indicaciones que coloquemos en nuestra historia clínica, porque sabemos que la historia clínica es un documento médico legal. Todas las indicaciones que vamos a realizar las tenemos que justificar. Si está indicado en nuestro protocolo del Ministerio de Salud Pública, nifedipina como primera línea, tenemos que justificar por qué vamos a usar hidralazina. Usamos hidralazina en dosis de 5 miligramos intravenoso o intramuscular, y esto puede ser cada 20 o 40 minutos con una dosis máxima de 20 miligramos. Las dosis están las mismas, solo lo único que cambia es en 24 horas la dosis máxima de nifedipino. Son las mismas de las guías de práctica clínica del 2016 del Ministerio de Salud Pública. Me preguntaron también acerca de los factores de riesgo, ¿por qué la edad mayor de 35 años se convierte en un factor de riesgo? Es claro y dice que tenemos que dar aspirina cuando tenemos un factor de riesgo alto o dos factores de riesgo mediano o bajo. Sí, y la edad de 35 años es un factor de riesgo bajo. Es por eso que tiene que tener otra condicionante más para poder dar la indicación del uso de aspirina. No solo por edad de 35 años, tiene que tener otra condicionante más, ¿sí? De un criterio bajo para poder dar como medicamento, como prevención, el uso de aspirina a 81 miligramos. Por aquí están los factores de riesgo y son los mismos que igual están en nuestra guía, solo estos han cambiado. Aquí dice, los riesgos altos, sí, son todos estos, historia personal de embarazos con preeclampsia anterior. Dice que solo con uno basta un riesgo alto y lo mismo replica en nuestra guía, solo que aquí han aumentado otros riesgos, factores de riesgo moderado. Habla de la edad materna mayor de 35, pero
Esta se tiene que asociar a otro factor de riesgo moderado para dar indicación del uso de aspirina. Es decir, que si solo tiene 35 años y es su segunda o tercera gesta, sin ninguno de estos otros factores, no está indicado solo por edad. Debería tener, aparte de 35 años, no sé, una historia familiar de preeclampsia, su madre preeclámptica, su hermana preeclámptica, según los datos del ACRO. O tendría que tener un índice de masa corporal mayor a 30 más 35 años. O su primer embarazo, porque dice nula hiparidad, es decir, no tiene embarazos ni partos anteriores, y es su primer embarazo a los 35 años, ¿sí? Entonces, allí estaría indicado el uso de aspirina, más no solo por la edad de 35 años. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buenas noches, doctora. Disculpe. Quiero hacer una consulta. Dígame. En pacientes que tienen una... pacientes eclánticas que tienen unas convulsiones que no ceden, aunque ya se le haya repetido la dosis del sulfato de magnesio, y comencemos a tratar de sedarle con el diazepam y tampoco resulte, ¿estaría indicado el tiopental sódico? No, a ver, se dice que tenemos que usar la dosis máxima de sulfato de magnesio hasta 8 gramos. Después de eso se puede usar diazepam. Se empieza con 5 miligramos hasta máximo 20. Realmente, si es que estamos frente a unas convulsiones permanentes, podríamos decirlo así, la paciente ya tiene que ser entubada y obviamente la terminación del embarazo inmediato. Sí, pero la pregunta era, ¿podría utilizarse el tiopental hasta tratar de estabilizar y entrar de urgencias? Obviamente. Dentro de las indicaciones está primero diazepam. Se puede usar el tiopental, pero hablamos de que la paciente ya está intubada y que vamos a ahí sí realizar una cesárea de emergencia. Gracias. ¿Qué dice? A ver, espérese este de acá. Dice el sulfato de magnesio. Espérese este de acá. El sulfato de magnesio podría inhibir las contracciones uterinas en la labor de parto. Y en el uso de aspirina, el riesgo cuando se realiza cesárea, si es así, ¿hasta cuándo podríamos administrar? El sulfato de magnesio sí emite un factor sedante, ¿no? Pero no se ve evidencia estadísticamente significativa que nos diga que el sulfato de magnesio se usa como útero inhibidor. Sí, de cierta manera sí disminuye las contracciones uterinas porque tenemos casos en los que nosotros estamos con conducción y hacemos monitoreo fetal electrónico y hay disminución en la intensidad de las contracciones cuando están los pacientes con sulfato de magnesio, pero no contraindica el uso de oxitocina, ¿sí? Para realizar una conducción de labor de parto si es que la paciente tiene las condiciones óptimas. Tampoco está catalogado como un útero inhibidor, ¿ok? El uso de aspirina de riesgo cuando se realiza cesárea, y si es así, ¿hasta cuándo podríamos administrar? Se indica la aspirina desde la semana 12, lo óptimo antes de la 16, hasta el final del embarazo. No existe cifras que nos digan que el sangrado aumenta significativamente y que no se puede utilizar hasta el final del embarazo. ¿Hasta cuánto tiempo en el posparto se podría considerar una preeclampsia si tuviera que recibir sulfato de magnesio? El posparto dura hasta 12 semanas, ¿sí?, de lo que es el parto, y es hasta cuando puede la paciente presentar una preeclampsia, que en algunos artículos le denominan preeclampsia atípica. Si es que estamos diagnosticando una preeclampsia, tenemos que usar sulfato de magnesio porque tenemos riesgo de que presente una eclampsia de convulsión. Y si es que esta preeclampsia, que se presenta a veces en menor número de pacientes que en el posparto que en el antes del parto, también tenemos riesgo ya no del bienestar fetal, porque hablamos de una paciente en posparto, pero las convulsiones, se han hecho estudios a largo plazo y las pacientes que han tenido patologías y que han cursado con preeclampsias o eclampsias durante sus gestaciones, sabemos que tienen más riesgo de alteraciones cardiovasculares en los próximos 5 o 10 años después de su parto. Entonces, obviamente estaríamos preservando el bienestar materno, tomando en cuenta que una muerte materna implica incluso, en algunas guías nos dicen hasta un año después del parto,
¿no? Entonces tenemos hasta las 12 semanas puede presentarse una preeclampsia, ¿sí? Y tenemos la misma forma de actuar, colocar sulfato de magnesio, hospitalizar a la paciente y de requerir incluso terapia antihipertensiva si es que tiene cifras tensionales sobre los valores de 160 a 110. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches. Primero le felicito y muchas gracias por su conferencia. Estuvo muy buena la clase. Quería saber la dosis de sulfato del calcio para como prevención para en pacientes que tienen riesgo de desarrollar preeclampsia al final del embarazo. ¿La dosis de qué? No me escuché bien. Si nos puedes. Dosis del calcio, doctor. ¿De gluconato de calcio o de calcio para prevenir preeclampsia? Calcio para prevenir preeclampsia. Ya, para prevenir preeclampsia nos habla de dosis del sulfato, de gluconato de calcio, de un gramo al día, si es que la paciente cumple con sus necesidades nutricionales diarias. En nuestra guía de práctica clínica del 2016 hablamos de 1.5 gramos al día. Si tenemos tabletas de 500 miligramos, damos 500 miligramos cada 8 horas. Para prevenir preeclampsia, conjuntamente con aspirina a bajas dosis de 81 miligramos, que recomienda la ACO, pero que en nuestro país tenemos la aspirina de niños en dosis de 100 miligramos. Gracias. A ver, dice. ¿Es verdad que el sulfato de magnesio causa, ¿qué dice? Variaciones en el latido cardíaco fetal que haría confundir con monitoreo patológico? No. A ver, el sulfato de magnesio, como estamos diciendo, es un sedante. No nos haría confundir con un patológico. Obviamente es tema también de otra conferencia. Vamos a hablar de los tipos de monitoreo fetal electrónico que según la ACOG ahora le ponen como categoría 1, 2 y 3, si es que existen o no alteraciones. Lo que los puede disminuir es la variabilidad, pero nunca nos hará un monitoreo categoría 3 por el sulfato de magnesio, sino porque existiera alguna causa de riesgo de compromiso de bienestar fetal. Es por eso que no está contraindicado el uso de sulfato de magnesio, incluso, que será igual tema de otra conferencia, es usado como neuroprotección, ¿sí? Porque se hicieron estudios comparativos entre pacientes que tuvieron partos prematuros, pacientes preeclámpticas con partos prematuros versus pacientes que no tenían preeclampsia y presentaron partos prematuros, se evaluaron el desarrollo de esos niños en el primer año de vida y en los 5 años, y los neonatos y los bebés, hijos de madres preeclámpticas, tuvieron menos complicaciones. Es por eso que se empezó a estudiar el sulfato de magnesio como un neuroprotector cerebral fetal, y se lo utiliza en pacientes con riesgo de parto prematuro, ¿sí? Que se vaya a dar en las próximas 24 horas, casi como para dar para preeclampsia, con 4 gramos de impregnación y 1 gramo cada hora hasta terminar el embarazo. Entonces no está contraindicado el uso de sulfato de magnesio. Si es que nosotros tenemos un monitoreo fetal alterado, tenemos que buscar la causa, dónde está el compromiso del bienestar fetal, buscar, obviamente completando con las pruebas de bienestar fetal, una ecografía Doppler, con flujo Doppler, valorando bien el bienestar, el perfil biofísico y completando con el uso del monitoreo fetal electrónico. Gracias. 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 Ok, les voy a enviar ya dentro de las diapositivas también el ejercicio que lo tienen que hacer y contestar cada uno de ustedes hasta el día de mañana a las mismas horas, es decir, van a tener 24 horas de plazo. ¿Cómo se hace todo el tiempo para tener las diapositivas?
Dígales que se les va a enviar el trabajo otra vez y que... Les vamos a enviar las diapositivas de la presentación y también les voy a enviar la diapositiva que quedó pendiente del trabajo que van a tener para mañana ustedes. Va a ser subida a la plataforma conjuntamente con el artículo de la ISUOC para que tengan acceso a toda la presentación completa y los puntos de discusión. Gracias. Ok, ahí terminamos la transmisión. Muchas gracias y por favor, cuando nos conectemos a las clases, tenemos que ser, por favor, puntuales y también, si es que indicamos que se apaguen los micrófonos, es para todos, porque sí es molesto escuchar bulla, llantos de niños en la transmisión. Es una clase igual que para ustedes, es importante venir aquí, nuestro tiempo, para todos, ¿no? Todos somos profesionales de salud y sabemos que nuestros tiempos son muy, muy difíciles, tenemos muy poco tiempo, es por eso que las clases se han dado a esta hora, pero es importante que nos comprometamos. Muchas gracias por su atención.